Agradecemos la presencia del ingeniero Fabián Jaramillo Palacios. Él es ingeniero eléctrico con un amplio currículum y nos acompaña para tratar sobre esta situación de los apagones que vivimos en todo el país desde hace algunas semanas. Ingeniero, bienvenido. ¿Seguirán los apagones? Usted se preguntaba en un artículo de opinión de ayer de diario El Mercurio. Gracias, en primer lugar, por esta oportunidad. Creo que es importante hablar de estos temas ahora que están ocurriendo esta secuencia de apagones en el país. Adivinar es bastante difícil, lo digo en el artículo. Mis dones adivinatorios son muy escasos, pero en realidad lo que vemos es que el país necesita incorporar nuevas centrales, nuevos generadores para poder abastecer la demanda. Las posibilidades de que haya suficiente lluvia como para operar las centrales hidroeléctricas y al mismo tiempo ir almacenando una reserva para los meses posteriores dependerá de San Pedro, como se suele decir, o del señor de Girón, para ser justos con el lugar en donde nos encontramos. Pero creo que si es que hay agua suficiente, ojalá así sea, podremos pasar parcialmente esta situación, pero es en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, cuando nuevamente aparezca el estío, pues tendremos que cruzar los dedos para que las centrales térmicas y otras puedan estar disponibles y no tengamos apagones nuevamente. Ingeniero, estamos en el mes de abril, aguas mil, como dice generalmente nuestra población, pero sin embargo, en esta temporada es precisamente que estamos sin luz. ¿Qué nos espera en el verano? Esa es una situación, bueno, atípica, digamos, en cuanto a la estadística. Normalmente estos son los meses de fuertes lluvias, pero tanto en la zona de Girón cuanto en el resto del país se ha visto una limitada cantidad de precipitaciones y por lo tanto eso ha reducido de forma considerable los embalses, llegando a situaciones casi sin precedentes en donde han llegado a tener 40, 50 metros por debajo de las cotas regulares que normalmente se maneja. Eso hace presagiar que en un momento determinado podríamos volver a los apagones si es que no hemos tenido oportunidad de acumular agua. ¿Qué hacer? Pues hay que ir buscando soluciones y para eso creo que quienes nos desenvolvemos en el ámbito técnico estamos en la obligación de hacer esas propuestas, pero también están en la obligación de escuchar a los técnicos, las autoridades, porque lamentablemente han puesto como autoridades a personas que no tienen formación específica en ese tema. En su artículo usted manifiesta de que el 40% de la generación eléctrica del país sale desde la SUAE. Sí, así es. Digamos, si nos referimos a la capacidad instalada, no tanto hablemos de energía en este momento, hablemos de capacidad instalada. Hay cerca de 8.900 kilovatios instalados en el país, de los cuales como 5.200 son hidroeléctricos. Y más de 2.000 están localizados en la zona de la SUAE, es decir, exactamente cercanos al 40% y cercanos al 25% del total de energía instalada en el país está en la provincia de la SUAE, en la zona de la provincia de la SUAE. Si sumamos a SUAE y Cañar, pues sube un poquito más todavía, pero estamos hablando de esos órdenes. Ingeniero, existen las hidroeléctricas de gran capacidad precisamente instaladas en la SUAE y una tenemos también aquí muy cerca hacia el río Jubones. San Francisco. ¿Cómo operan esto? Bueno, y también el otro tipo de generación mediante que se mueven a través de las turbinas con el viento. Bueno, precisamente tenemos aquí en la zona de Azuay, además de las hidroeléctricas grandes como son la central de Molino y la central de Sopladora, acá a la parte baja de la provincia de Azuay, abajo del Cantón Santa Isabel, tenemos la central de San Francisco, que también aporta con 270 megavatios. Tenemos la central Huascachaca, que está precisamente en la orilla
del lado de la provincia de Loja, perteneciente al cantón Saraguro. Ahí está el proyecto eólico que también incorpora 50 megavatios, es decir, hay varias centrales que están en esta región, pero sin embargo, a pesar de que algunas de ellas están poniendo todo su aporte, como es el caso de Huascachaca, sin embargo es insuficiente si en el resto del país no tenemos la presencia de todas las centrales hidráulicas y adicionalmente tenemos centrales térmicas que están faltas de mantenimiento, con unidades paradas muchas de ellas y también bastantes de estas mismas unidades ya tienen una antigüedad apreciable. Estamos hablando de 25, 30, incluso algunas 40 años. Ingeniero, ahora frente a estas situaciones, bueno, y se escuchan también proyectos, propuestas de hidroeléctricas, una aquí muy cerca de Girón. ¿Qué viabilidad usted como experto en esto vería este tipo de opciones? Creo que en este momento hay que echar mano a todas estas alternativas, es decir, ya no solamente pensar en los grandes proyectos hidroeléctricos, hay centrales o posibilidades de nuevos proyectos, como por ejemplo este denominado Agustina o del río Burro, conocido popularmente, que está aquí en perteneciente al cantón Girón, que ya tiene estudios de factibilidad. Con ese se tendría una potencia cercana a los 20 megavatios, que es importante para la región, para la zona. Y hay una gran cantidad de proyectos que están en esta zona, y el proyecto Vircaya y el proyecto Ganancay, etcétera, hay el proyecto Seuser en Saraguro y así una serie de proyectos que podríamos aprovechar. Hay que pensar también en la posibilidad de instalar paneles solares en las viviendas, pero para eso también las empresas distribuidoras tienen que facilitar la vida a quienes pretenden hacer la inversión para abastecerse de energía poniendo medición bidireccional, de manera que en el momento en el que la persona que tiene instalados los paneles solares no esté utilizando la energía para su propio consumo, esta pueda ser entregada a la red, bajando en consecuencia el consumo de las redes generales y permitiendo almacenamiento de agua o de otros medios de producción de energía, porque están siendo abastecidos por los paneles solares. Entonces, aquí el llamado también a las autoridades que manejan las centrales, perdón, las empresas distribuidoras, para que se pueda facilitar la instalación de medidores bidireccionales con paneles solares. ¿Qué tan caro resulta un panel solar? Bueno, han bajado de forma significativa los costos en este momento. Digamos que una casa grandecita con un consumo más o menos elevado podría tener un costo de alrededor de $3,000 la instalación de un sistema que implica el panel solar, el inversor y todos los equipos necesarios para la operación, sin contar el medidor de energía bidireccional, que digo es un elemento aparte, pero que tampoco es algo que tiene un costo tan significativo que no pueda ser incluido. Estamos hablando de 100, $120 más, que eso sería lo que habría que agregar. Es decir, con inversión de unos $3,000, ¿una casa podría funcionar independientemente ya del sistema eléctrico? No tanto así. Es decir, esa energía podría abastecer a la casa en los momentos en los que hay sol y hay disponibilidad del recurso energético proveniente del sol, pero en las horas de oscuridad, digamos, la casa no va a tener esa posibilidad de suministro y va a tener que tomar energía de la red. Sí hay sistemas que utilizan baterías para el almacenamiento de energía y en ese caso pues lo que hace es guardar esa energía para las horas en las que no hay radiación solar y esa es entregada al usuario en forma regular. Ahora, volviendo a las propuestas de hidroeléctricas pequeñas, como se manifestaba, ingeniero, ¿qué tan viable es esto en el sentido de que existe preocupación de la ciudadanía en caso de que se podría dar el proyecto Hidro Agustina? Las personas que están en esta área de influencia manifiestan de que
el agua no es la suficiente cantidad como para generar la energía y como para el uso en cuanto al consumo humano y para regadío. Aquí yo quiero aclarar algo que es importante. Las centrales hidroeléctricas no consumen agua, es decir, no gastan agua en su operación. El agua que ingresa a la central, esa misma cantidad de agua, se devuelve al curso hídrico correspondiente, sea río, quebrada o lo que sea, donde se pueda recibir el agua turbinada luego de producir energía. Esa agua puede ser reutilizada sin ningún inconveniente. Esa central hidroeléctrica, la mayoría de las centrales hidroeléctricas, más bien incorporan mecanismos de almacenamiento de energía, entonces, y mecanismos de almacenamiento de agua, con lo cual vamos a tener caudales regulados, va a garantizarse la disponibilidad de agua por una mayor cantidad de tiempo y vamos a evitar el problema de las épocas bajas de agua, que vamos a tener más bien un caudal regulado y más o menos constante. Eso es algo que debemos entender, que las centrales hidroeléctricas no tienen consumo. No es el caso de una planta de tratamiento de agua potable, en donde el agua que recibimos nos tomamos y en ese caso sí se gasta, pero no es tampoco el caso del riego, en donde el agua se infiltra en la tierra. Al contrario, aquí en este caso, toda el agua que pasa por la central se la devuelve, no hay consumo alguno. Ahora, pero esto se podría cambiar el curso del lecho del río. Sí, en algunos casos eso es lo que ocurre, en algunos casos pues al hacer represas o al hacer retenciones se debe desviar del curso normal para utilizar los desniveles principalmente y en donde se colocan las tuberías de presión que van a mover las turbinas, las unidades que van a producir energía. Sí es verdad que en esos casos probablemente algún usuario que quede en la zona hacia el otro lado de donde se capta el agua pueda reducir cuando menos su caudal, pero insisto, lo que normalmente ocurre es que el momento que se almacena, también en la zona se produce mayor humedad, mayor nubosidad y más bien hay más lluvias, es decir, favorece la situación. Veamos el ejemplo de lo que ocurre en el proyecto Machángara, que recoge y que utiliza para las centrales de Saimirín y Saucay en Cuenca. En ese caso, la zona misma se ve beneficiada por una cantidad adicional de lluvia que es almacenada en los reservorios y que, por lo tanto, no es necesario que el curso del río mismo pase por cerca de los usuarios, porque ya la lluvia hace su trabajo de irrigar a las zonas aledañas a estos sectores. ¿Es una opción estas centrales pequeñas para ir supliendo la necesidad a nivel nacional? Sin duda, es un mecanismo idóneo porque de esa manera vamos a no depender tampoco de la necesidad de nuevas líneas de transmisión, que es otro de los inconvenientes que tenemos en este momento. El sistema nacional interconectado en este momento está llegando a una etapa de saturación en muchos sitios. Aquí mismo en la zona está previsto hacer el proyecto Huascachaca 2, con otro grupo de aerogeneradores, está previsto incorporar una central fotovoltaica aprovechando el espacio que hay en la misma zona, pero cuando se quiere insertar esa energía a través de la misma línea de transmisión que llega a La Paz, ¿qué dice el Sistema Nacional? No, aquí ya no me ponga más energía porque ya tengo problemas, en cambio, en el manejo de corrientes que se están produciendo en esa zona y busque a otro sitio a donde evacuar la energía. Entonces, va a ser necesario la construcción de más líneas de transmisión. No es así con las centrales pequeñas, en donde se puede insertar directamente a las redes de distribución a través de las empresas distribuidoras en subestaciones, como en este caso sería Lenta o cualquiera otra, en donde se pueda hacer este tipo de interconexión. ¿Conoce usted sobre el río Burro y a lo mejor la factibilidad de que pueda operar siempre? Estamos en una época de escasez de lluvias y esto también manifiestan los ciudadanos que incluso corre muy poca agua. Necesariamente el análisis que se hace de este tipo de centrales implica la evaluación de la estadística, es decir,
Sabemos que en ciertas épocas hay más lluvia, que en otras épocas hay menos lluvia, y por eso precisamente la necesidad de embalses que puedan guardar agua para las épocas de poca lluvia. Y eso, como dije hace un momento, garantizaría más bien la provisión de agua para las épocas en las que no hay y que puede ser aprovechada para los otros usos, como es agua potable o para regadío que puedan requerir los habitantes de la zona. Bueno, queremos agradecer al ingeniero por su comparecencia a dialogar sobre sistemas eléctricos. ¿Algo más que manifestar de su parte? No, nada más. Yo creo que el llamado a los ciudadanos para que también ahorremos energía, y quienes están en condiciones de instalar centrales o paneles solares o cualquier otro tipo de ayuda para disminuir el consumo de la red, serán bienvenidos. Agradecemos al ingeniero Fabián Jaramillo Palacios, quien nos ha dado estas opiniones y su conocimiento, obviamente, sobre el tema eléctrico. Y la pregunta que se hacía, ¿seguirán los apagones? Vamos a resolver o a conocer esto en los próximos días y semanas. Hacemos una pausa y volvemos con más información. Muchas gracias.